a Brian Rodríguez y Rubén Castro. La Real Sociedad que mueve la pelota, que busca Canales abrir a Vela dentro del área. Vela se va al suelo y el árbitro acaba pitando. Vamos a ver qué ha pitado. Ha pitado penalti. Sí, ha pitado, ha señalado, da la sensación de que ha señalado penalti. Es verdad que hay contacto. Yo creo que, fíjate, la cara de Juan Carlos ni siquiera da pie a la duda, ¿no? Ha habido un impacto por parte del hoy lateral zurdo del Betis. Ahí lo vemos, frente a un Carlos Vela que en velocidad es realmente temible, ¿no? El jugador azteca controla y con ese control permite que, o auspicia un poco que Juan Carlos le arrolle. Se ha jugado la segunda amarilla, ¿eh? La falta que hace anteriormente y que le muestra el árbitro la amarilla en la primera parte es muy parecida, aunque no tiene nada que ver porque es en ataque, pero es así, lateral. ¡Ojo Vela! Pierna izquierda. ¡Ahí va Vela! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Vela, que marca el primero del partido. Anota la Real Sociedad de penalti desde los 11 metros. El 0-1. Marca, por lo tanto, el conjunto donostiarra, se pone por delante en el marcador en este arranque de la segunda mitad. Bueno, pues lo decíamos, ¿no? Que esperábamos ver a una Real un poquito más ambiciosa, un poquito más propositiva y buscando los tres puntos de forma más decisiva.